Hay una maldita caja más grande que el maletero del coche. Hermano, no ve. Sí, sí, me has hablado antes. Soy el chico que quiere comprar las armas militares rusas. Mafia rusa, salve, están viendo cosas muy raras. No, como que quiere comprar. Mándame la ubicación exacta, pero por lo que me han dicho antes, llevo unos 15 minutos. Como que Zaro quiere comprar armas militares rusas, en plan, ¿qué cojones? Que eso es totalmente ilegal ahora mismo en España, en plan, what the fuck. Pero son reales del ejército, ¿no? O sea, es totalmente ilegal hacer eso. Las únicas armas rusas de España las tengo yo. Y Zaro está haciendo cosas muy, pero que muy extrañas. Nos vemos en media hora. ¿Qué? Perfecto. Vale, mafia rusa, necesitamos conseguir el teléfono de Salva para llamar al mismo número. Mismo necesitamos la maldita contraseña. 6 dígitos. Yo, conociendo a Salva, si adivino esta contraseña, soy un puto dios. Como sea este número de verdad, soy el pomo. Franido, Franido. No, no es verdad. La cosa es que necesitamos ahora mismo llamar a este maldito teléfono. Salva, acabo de decir a un pavo super random que quiero comprar armas rusas militares, pero no entiendo para qué. Antes de llamar, para ver si es verdad absolutamente toda la locura que está haciendo ahora mismo Salva, quiero que absolutamente todo el mundo ¡pum, pum, pum! Se suscriba al canal pulsando el botón rojo para salir a la pantalla como lo acaba de hacer Gini44 y para superar a Cristiano Ronaldo, porque nos sigue estando vacilando por maldito Instagram. Vamos a demostrar a Cristiano Ronaldo que nosotros somos muchísimo mejores que él. Y ahora voy a llamar a este teléfono para confirmar si es un ruso de verdad o me están vacilando. Estamos llamando. Por favor que responda, por favor, por Dios que responda. Vamos, tío, vamos, responde. ¡Ojo! ¿Hola? Voy a hablar. Здравствуйте. Алло. Да, я просто раньше случайно позвонил вам. Вы тот, кто будете продавать мне оружие? Да, через 15 минут. А, все, отлично. Спасибо. Да, до свидания. La verdad es que me pinta todo esto muy mal. Porque Salva sinceramente está haciendo cosas muy raras que yo no entiendo. Mafia rusa, ¿qué cojones está haciendo Salva? Pero está viniendo Salva. Vente. ¿Qué cojones está haciendo, tío? Hace cosas muy raras. Que está abriendo mis putos armarios. En plan, ¿qué cojones está haciendo? De verdad, estoy viendo a Salva muy, pero que muy raro. Nunca hace eso. Está abriendo mis putos armarios. ¿Qué cojones está buscando, tío? Una puta bandera rusa. Confirmamos porque no tiene sentido. ¿Qué está haciendo, tío? Acaba de ir con la puta bandera. Esta cámara lo ha tenido que grabar absolutamente todo también. Hay que seguirlo 100%. Ojo, Jesús GR, me acabo de seguir ahora mismo en Instagram. ¿Por qué me seguís en Instagram en momentos tan desafortunados? Jesús, perdona, pero te voy a pegar. Pero que sepas que necesito seguir a Salva a lo que vaya a hacer, porque creo que va a cometer un grave error si ahora mismo compra las armas ilegales rusas. ¿Qué cojones? Mafia rusa, Salva está bajando. Y ahora que he quedado con un colega. ¿Qué colega, bro? Un amigo mío. ¿Un amigo tuyo? Es sí. Que no escucho con el coche, bro. ¿Cómo que un colega tuyo? Pero a estas horas, a la 1 de la mañana, tienes que ir a por el maldito colega. Sí, porque ha llegado ahora del aeropuerto y me ha pedido que si lo puedo recoger y tal, y sin problema. ¿Y te puedo acompañar yo? No, tío, porque quiere hablar conmigo en privado y tal. Lo dejo hace poco con la novia y me lo quiere contar. Y si no, te podrías venir sin problema, tío. Pero no es por mí, es por él, le da cosa y tal y... Vale, vale, pero... chill, ¿no? Todo bien, todo bomba. ¿Seguro? Segurísimo. Vale, vale, pues nosotros nos vamos, ¿vale? Venga, tío. Qué cabrón, menuda excusa me acaba de meter en toda la cara. ¿Has visto la bandera, no? Pero la he visto perfectamente. Se ha sentado justo en la maldita bandera para que yo no la viera. Dime, dime. Me Salva ahora mismo, creo que se está yendo a un puto polígono que ha quedado con un puto tío ruso para comprar todas armas rusas ilegales. Te lo prometo. ¿Qué película te está montando? Ven, llévame, hazme caso, por favor. ¿Dónde? ¿Dónde? Para, que es muy tarde, tío. Está arrancando el coche, está arrancando el coche. Se está yendo. Naka, necesito que cojas tu amigo. No tengo mi coche. ¿Qué? He venido con un amigo, está fuera su coche. Que se va, chavales. Corren, hay que seguir a Salva. Vamos, rápido. Vamos a por Salva, joder. Tenemos aquí al mejor conductor ahora mismo. Nalcar está detrás. Le he delegado el puesto. Vamos. Se nos ha escapado bastísimo. Está justamente por ahí al fondo. Ahí los tenemos, chavales. Los tenemos justamente por ahí. ¿Qué cojones estará escondiendo Salva? Esa es la cosa que me pregunto yo. Vale, lo tenemos aquí. Vamos, están justamente ahí.
tranquilo, vale, están subiendo a la cuesta, perfecto. No te vas a escapar de mí, Salvilla. Tranquilidad, tranquilidad. Pero la cosa es que no te vean. Claro, la cosa es que no te vean. Ahora mismo nosotros somos espías, vale. Vale, se están yendo. Para, frena un poco. Tranquilidad, tranquilidad. Hay que dejar que la culpa la pasen sin que nos vean. Tú mantén la distancia sin que ellos se enteren absolutamente de nada, porque como Salva se entere de que nosotros literalmente estamos persiguiendo, automáticamente se va a acatar de que está pasando algo raro. Vale, chill. Distancia. Vale, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, vale. Ahí no hay camino. Ahí no está, por la izquierda. Vale. No. Ha ido por la izquierda. Vale. Hay camino cerrado. Creo que ha llegado a una de estas casas donde supongo que estará el vendedor. No tengo ni idea, pero ahora mismo quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba, porque tenemos que superar a Cristiano Ronaldo y esto es una maldita locura lo que está haciendo Salva. Vale, chill, tranquilo, ya está quieto. Es nuestra maldita misión superar a casi el mejor jugador de la historia del fútbol. Salva está justamente ahí. Ahora mismo yo me voy a bajar para ver lo que cómo está pasando, ¿vale? Y yo quiero que este coche de aquí desaparezca, ¿vale? Vale. Llevarlo hasta el final de la calle, porque si no se van a catar, obviamente. Que estamos aquí, ¿vale? Vale, necesitamos sacar el coche aquí, sacar el coche ya. Vamos, sin que ellos se enteren. No. ¿Que le van a dar una caja de qué? Ahí está, Salva. ¿Qué está viendo? ¿A quién? ¿A quién está viendo? Veo, hermano. ¿Quién es ese? Le está intercambiando una puta caja de armas. Tiene una jodida caja enorme que es más grande que en el maletero de su coche. ¿Cómo pesa esto? Hombre, que sí tiene que pesar normal. Acabas de comprar armas. Has comprado armas. No has comprado putos bombones. Creo que se están yendo estos chavales. Se van. Creo que ahora mismo los chavales hayan sacado el puto coche. Salvador. Se acaban de ir, yo literalmente estoy tirado en un maldito bosque súper marronero. Lo único que necesito es encontrar a mis malditos chavales para subirme en el coche, joder, y llegar mucho más rápido que estos a casa. Ahí sorprenderemos a Salva y le reventaremos la cabeza. ¡Están los chavales aquí! ¡Chavales! ¡Vamos! ¡Arranca este coche! ¡Vamos! ¡Ábreme! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se están yendo para abajo! Nuestra única puta misión es llegar antes que ellos a la casa. ¿Qué ha pasado? Literalmente ha ido Salva y ha intercambiado una putísima caja con un tío súper raro. ¿Dónde están ellos? Nos perdemos. Vale, está justamente ahí, vale. Desde aquí no nos ven. Lo único que necesitamos es eso: llegar antes que ellos a la casa. Mafiaros a 40.000 likes en este vídeo, porque es que es una locura lo que está pasando. Vale, necesitamos 100% llegar a la casa antes que ellos, porque si no se nos cae el plan. Ellos se meten, vale, derecha, dale, a la izquierda, izquierda, y así llegamos muchísimo más rápido que ellos. Vamos. ¿Por dónde? No lo sé, métete por cualquiera, da igual. ¡Derecha! ¡Qué puta locura de vídeo! Son las putas 2 de la mañana y nosotros estamos haciendo esto. Vale, dime por favor que hemos llegado mucho antes que ellos. Perfecto. No han llegado todavía. Vale, vamos. Lo único que hay que esperar es a que lleguen ellos y punto pelota. Los vamos a interceptar justamente por aquí o por la otra carretera. No tengo ni puta idea de dónde han ido. Y vamos a interrogar a Salva. ¿Qué cojones está haciendo a las 2 de la mañana haciendo esto? Por ahí está viniendo nuestro amiguito Salvador, que ahora mismo le vamos a hacer una maldita interrogación. Hemos aparcado el coche justamente aquí para que no pase porque está el bordillo este. Ay, Salvador. Bro, tengo una pregunta. ¿Qué estás haciendo? Son las 2 de la mañana, bro. Estás haciendo unas cosas muy raras, bro. Has venido a la casa. Es el primer día y has hecho una cosa muy rara. ¿Qué, bro? ¿Qué he hecho? Pero muy rara, bro. Acabas de coger el coche. Me acabas de decir que has ido al aeropuerto, pero yo no sé ni a dónde has ido. ¿A dónde has ido, bro? Al porque final... tienes a franela grabándote, bro. Porque al final mi amigo no ha podido venir, tío. No, bro. He salido. A mí esas excusas no me valen, bro. Aparte, he salido de vuelta. Bro, me está clavando unas mentiras. Algo veo raro. Me está clavando unas mentiras. Me ha dicho no que, su amigo del aeropuerto no ha podido venir. De no sé qué, no sé cuánto. Esto me huele muy, pero que muy mal. Me vas a contar toda la verdad, bro. Mi especialidad es interrogar a la gente y sacar lo que va a hacer. Bueno, bro, me voy a dormir. ¿Cómo vas a dormir, bro? Ahora mismo te vas a bajar y vamos a hablar tú y yo. Vale, la primera cosa es, ¿qué es eso? ¿Me lo explicas? Porque creo que eso es mío, ¿no? Eso es de una persona bastante interesante. Te soy sincero, ¿vale? Tenía un poquillo de frío y digo, me voy a llevar la bandera. Salva. Si acaso me tengo que tapar por la noche. Escúchame, que no me la cuelas. Abre el maletero ya. Y quiero que me digas toda la verdad de qué has hecho en un maldito bosque. Porque sí, era yo el que estaba entre las plantas que tú no te has dado cuenta. Era yo. Estoy viendo una cosa que me parece ya bastante sospechosa, Salva. Hay una maldita
maleta, caja, más grande que el maletero del coche. ¿Tú qué explicación le das? Es una sorpresa para ti, quiero que la abras. Yo creo que sé lo que hay. Ay, mafia rusa, no sé qué deciros a vosotros. La verdad es que esto me parece muy, pero que muy extraño. Es que esto es vivir al máximo. Esto es nuestro maldito eslogan de la mafia rusa, de la mejor familia de YouTube. Vive al máximo todo el mundo en los comentarios, porque nosotros sí que vivimos al máximo. Persecuciones de coches a las 2 de la mañana. Que si cajas secretas de un pavo que se las ha intercambiado en el maldito bosque. ¿Qué puta locura es esta? Ay, Salvador. Salvador, la verdad es que no entiendo absolutamente nada. Que la caja no cabe ni por la puerta, Dios mío. Que es más grande que mi maldita cama. Salvador, ¿cómo dices ya lo que es? Vale. Te lo juro que yo ahora mismo me rayo muchísimo contigo, bro. Lo que tú has creído que era algo muy raro, todo era una absoluta broma que te he preparado. Porque lógicamente, te tenía que devolver lo de la niña pequeña, la llamada, el número con el que has hablado antes. Espero que te sonase bastante la voz, porque es tu hermano. Sí. Y el chaval que estaba en el bosque es un chaval que vive aquí cerca, que es colega. No sabía dónde enviar esta caja de verdad, y básicamente quería quedar con él a esta hora para que pensases que era algo raro. Por eso llevo todo el día hablando de comprar armas, hablando con gente rara, la bandera de Rusia. Lo tenías todo planeado. Todo planeado. Yo acabo de caer como un niño pequeño sin cerebro. Creo que es hora de abrir lo que hay que abrir. ¡Mafia rusa! ¿Qué cojones acabas de comprar, hermano? Esto mínimo 30 kilos. Vas a flipar. Salva, yo lo único que quiero saber es, ¿esto es legal o esto es ilegal? Todo lo que hay aquí dentro es legal, bro. Tranquilo, es un regalo. It's a gift. Yo creo que es hora de abrirlo y ver lo que hay dentro. Le voy a dar una puñalada aquí. No creo que rompa nada. No creo que rompa nada, pero me la juego, ¿vale? Estoy bastante nervioso. Vale, cuidado. Hay cosas valiosas dentro. Vale, pero, vale, ya estoy tocando fondo. Cuidado, Paconi, cuidado. Está muy bien embalada, por lo que veo. Sí, la verdad es que... Buah, vas a flipar. Hermano, no veo... Que por cierto, has cortado algo de dentro, ¡No! Has cortado... ¡No! ¡No! Bro, es una puta locura lo que has cortado, has cortado. Bro, he cortado una... Fijaros que he cortado una parte de una caja. Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba. ¡Pam, pam, 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 pam! Para superar a Chris. ¡Cristiano! Perfecto. ¿Y el vale. ¿Qué cojones es esto? Cuidado, tengamos cuidado. 20, se la ha pirado 20, bro. Se la ha pirado un punto 20, bro. Enseño primero esto. Enseña primero la cosa menos tocha. Porque lo que yo estoy viendo en esta caja es que no hay nada menos tocho. Saco lo primero, que además, ojo, sabía que... Sabía que te iba a encantar. ¡Qué guapo, hermano! Mira esto. Esto es una recreación del tanque que en el que me monté. Dispara y es radiocontrol, o sea... Esto es la puta polla. Ábrelo, por favor, espera. Vamos a bajar esto. Yo estoy viendo lo que hay aquí dentro y ya os digo que el tanque se queda en un cero comparado con lo que hay aquí dentro. Y aquí guapo. ¡Wow! ¡Es enorme, hermano! Tan guapo, ¡es enorme! Es una jodida locura. Que al final no te lo regalo, tío, que me lo quedo. Ah, bueno, pues nada, nos vamos. Un saludillo. ¿Qué va, tío? Esto es for you. Mira qué épico, hermano. Es muy guapo. Y esto me has dicho que dispara, ¿no? Dispara, bro. Y aquí supongo que tenemos las balas. Obviamente, estas balas no las vamos a utilizar porque hazme caso que yo tengo unas balas de Airsoft muchísimo más tochas que esas. Pues, mafia rusa, yo creo que 40.000 likes en este vídeo para que el siguiente vídeo empecemos probando esta maldita locura. Que esto tiene una pinta de reventar absolutamente todo. Que compremos latas, que compremos cosas muchísimo más tochas que las cosas que utilizamos en el vídeo de probando el arma. O sea, esto yo creo que se va a quedar en un 55 veces muchísimo más tocho que lo del arma. Fijaros en el maldito tanque. Tiene un montonazo de detalles súper, pero que súper, súper, súper preciosos. Pero Salva, sinceramente, lo del tanque no es ni mucho menos lo más tocho que hay en esa caja. Te saco primero esto. Espérate que ya me está sonando. ¿Cómo se llama este arma? Me las conozco todas, te lo juro. Espérate, si la adivino antes de que la saques, soy Dios. Es un arma, ni de coña es grande, ni de flapa es grande. Porque, de hecho, las armas que yo tengo, por ejemplo, el AK y todas esas, me han denunciado una cosilla y quizá la lleva la policía. Y no la tengo. ¿Qué? Ya te explicaré esa historia. El caso es que este arma, ni de coña, es grande. Porque las armas grandes, ya os digo yo, que tienen un cargador 3 o 4 veces más grande. Veo que sabes de lo que hablas. Espérate, entonces tiene que ser un arma mini. Puede ser que lleves algo. Puede ser que no. Rato. Puede ser. La saco ya. ¡No! ¡Es la puta mini Uzi! ¡Qué guapa, hermano! Está muy épica. Mira qué épico, hermano, tío. Qué se ve tochísima.
Todo tuyo, hermano. Vale, perfecto. Buah, mira qué épica, tío. Muy épica, eh. Te lo prometo que esto tiene que reventar, que flipas. De hecho, hay una segunda arma que es muy, pero que muy grande por lo que estoy viendo, que lo tendréis en el canal de Salva, abajo en la primera línea de descripción. Y el caso es que este arma tiene aquí bala por bala y aquí, si no me equivoco, tiene plan de ráfaga. Buah, qué locura, bro. ¿Te ha molado entonces el regalo? La verdad es que has hecho cosas muy, pero que muy raras. Te la he devuelto, te la he devuelto, tío. Pero bueno, Mafia Rusa, si os ha gustado este mini troleo de Salva, quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal, porque en cuanto lleguemos a 40.000 likes, todo el mundo se suscriba para superar a Cristiano. Cristiano, 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 Cristiano. Probaremos tanto el tanque, tanto la mini Uzi. Y por cierto, tenéis el link en la primera línea de descripción del vídeo de Salva, porque ahora mismo en esa caja hay una puta. Vamos ya, arma. Vamos. Fijaros que es muchísimo, pero que muchísimo más grande. Buah. Y os digo yo que esto sí que va a ser una puta locura.